Si lo ponemos en números, hay un, bueno, hay un research, todo esto está, las fuentes están todas abajo, de The Brookings Institution, que un poquito lo que dice es lo siguiente. Dice, bueno, vamos a ver, el año 2009 había 1.800 y pico millones de personas que pueden considerarse clase media, que están por zonas. El año 2020 esto pueden ser 3.200 millones, el año 2030 pueden ser 4.800 millones de personas. Y claro, eh, digamos, nos quedan unos años. faltaría ver qué pasará de 2025 a 2030 para adelante, ¿no? Ahora, durante ese tiempo en el que estamos hoy y que por lo, cual, por lo cual, digamos, sigue siendo un driver, está 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 llevando tiene un efecto total sobre los resultados y las ventas de las empresas, fijémonos el cambio que se avecina, cambia un poquito, es decir, bueno, en Estados Unidos no crece la clase media, en Norteamérica se mantiene estable, de forma que Si hace unos años eras el 18% de, la clase, de, de toda la clase media mundial, va a ser solo el 7%. En Europa tampoco crece la clase media. De, de ser un 36% de la clase mundial, va a ser solo el 14% de la clase mundial. Y los grandes crecimientos vienen en Asia, que pasa de 500 millones a 3.200 millones de clase media, con lo cual Asia pasa de ser hoy... aproximadamente pues el 28-30% de la clase media mundial a ser dos tercios de la clase media mundial estar situados en 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 Asia, ¿no? Pero cuidado porque es todo o que crece, ¿eh? África subsahariana de 32 millones a 107, el Oriente Medio y Norte de África de 105 a 234, con lo cual cuál es la la digamos lo que estamos viendo que es que a las empresas les queda todavía esto son más ventas directamente les queda todavía mucho tiempo de aumento de ventas de una forma espectacular. Eh vamos a ver de cambia si vemos el cuadro de abajo, cambia una cosa es cuántas el porcentaje que eres sobre la clase media y otra cosa es el porcentaje que eres sobre el gasto que efectúa la clase media. Por ejemplo, En Norteamérica, como decía, Estados Unidos es el 18% de la clase media, pero es el 26% del gasto que hace la clase media. Fíjense que esto se va bajando. Eh, dentro de unos años, la previsión es que en Estados Unidos eh, sea el 7% de la clase media y que haga el 10% de gasto del que hace toda la clase media en el mundo. ¿no? Y podemos ver Asia-Pacífico pues va a hacer eh, el 59% del gasto de que haga toda la clase media en todo el mundo. Con lo cual, esto es una tendencia... muy fuerte. Esta tendencia muy fuerte que sigue, además que la estamos viviendo en primera magnitud, esto las personas de hace 30 años no lo vivieron con la magnitud que se está viviendo en los últimos en estos últimos 15 años. Entonces fijémonos cómo bueno, este este gráfico, la redonda sería la magnitud de la clase media, vemos que cada vez es más grande. Y luego están los porcentajes. Y fijémonos aquí que el gran ganador en todos estos años es, sin duda alguna, la parte asiática, que es la parte de abajo, que va aumentando, esta parte de aquí, bueno, que va aumentando su, su porcentaje. ¿no? Entonces, esto es muy importante, sobre todo en el planteamiento de dónde las empresas quieren crecer y dónde, y dónde quieren ir. no Porque claramente el mundo está muy dividido. Si vemos este de aquí, vemos bueno, el porcentaje del consumo. de todo o consumo, que está claro que va creciendo a nivel mundial, pero el porcentaje vemos como, bueno, la parte de Unión Europea pues va bajando, la parte de Estados Unidos va bajando, el porcentaje, Japón va bajando y están subiendo todas las otras áreas, está subiendo Asia, India, fíjense la India, la, las provisiones que hay, incluso más que China. ¿no? Entonces, esto es un poquito, eh, está claro que India y China lideran estas grandes um olas, pero lo que está claro es que es mucho más que eso, porque son cualquier país. O sea, es Kazajistán, es Nigeria, to, en todos estos países está subiendo la clase media. Entonces, se mantiene un poquito que el crecimiento, ahí tenemos en en azul sería el crecimiento del mundo. en rojo el crecimiento de los países desarrollados y en verde de los países emergentes, y lo que está claro, que no hay previsión por mucho de que se esté, bueno, si estemos hablando, de si hay desaceleración, lo que queramos, pero eh, lo que sí es cierto es que eh, el fenómeno sigue y va a seguir creciendo muchos más años aquí. Nosotros eh, hablamos con, bueno, como, como todos vosotros también, con gente de todo el mundo, hablamos con gestores coreanos, a, 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 ayer estábamos... Con gestores de Hong Kong, etcétera, etcétera. Y entonces, un poquito los temas de si hay sobrecalentamiento en determinados puntos, etcétera, etcétera, no quitan algo que va mucho más allá, que es que la clase media en estos países sigue expandiéndose. Entonces, mientras la clase media sigue expandiéndose de la forma que lo está haciendo, digamos, poca preocupación deberíamos tener.